El diputado Enrique Zamora Morlet del Partido Verde afirmó que el problema de contaminación que afecta a diversas zonas metropolitanas se atribuye principalmente a emisiones generadas por el parque vehicular. Sin embargo, se le resta importancia a otros factores igualmente complejos y preocupantes como la basura. En todo el país se recolectan diariamente 100.000 toneladas de basura, aproximadamente 1 kilogramo por persona, cantidad generada sobre todo en casas de habitación, edificios, calles y avenidas, así como parques y jardines. Agregó que cada día se separa solo el 11% de la basura recolectada. 46 de cada 100 hogares lo hacen, mientras que el 87% de los tiraderos son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. Ante ello, Zamora Morlet impulsa un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales a que impulsen políticas públicas encaminadas a generar en la población una cultura de separación de residuos sólidos, informando sobre los beneficios que ello implica para el medio ambiente. El legislador destacó la importancia de separar la basura como principal solución a los problemas generados por los desechos, ya que la mayor parte son manufacturados con energía y recursos naturales y no renovables, y al arrojarlos también se está desechando la materia prima. Entre las consecuencias de no separar los residuos se encuentra la contaminación del agua, ya que donde se concentra basura se filtran líquidos conocidos como lixiviados, que ensucian el agua del subsuelo. Explicó que la basura que se arroja cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de la vegetación. También contamina el aire por la descomposición de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento. Del mismo modo se producen desequilibrios ambientales, aumentan la proliferación de fauna nociva y obstrucción de coladeras y drenajes, desencadenando inundaciones en época de lluvias. La separación de basura facilita el proceso de reciclaje que ayuda a prolongar la vida y utilidad de los recursos y abre posibilidad de crear composta para fertilizar el suelo.